estamos aquí en la casa y vamos a hacer un licuado. Santiago, ¿de qué lleva tu licuado? A ver, explícale a tus suscriptores. ¿Esto qué es? Leche. Leche, este es. Sorbete de vainilla. Sorbete de vainilla lleva una bola. Lleva, ¿cómo se llaman estos? Arándanos. Arándanos y lleva también. Fresas. Fresas, ok. Siempre es aconsejable que nos lavemos las manos. Ya tenemos lavadas nuestras manos. Sí. Voy a lavar las fresas y los arándanos para luego hacer la mezcla. Esto. Ok, la leche no se lava. También ¿tenemos los recipientes adecuados para hacer la mezcla, Santiago? Sure. ¿Cuántas fresas son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 10. ¿Fresas o arándanos? Arándanos. 10 arándanos y ¿cuántas fresas? Ah, no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, ajá, nueve arándanos. Ah, 9 arándanos y ¿cuántas fresas? Cinco fresas. Ok, vamos a lavar. Tres horas después. Ahora que ya están limpios, vamos a echarlos a la licuadora. Vamos a colocar acá en la licuadora. Esta es una receta de Santiago. O sea, le vamos a llamar. ¿Cómo le vamos a llamar de nombre, Santi? Licuadora. El invento tuyo, ¿cómo se va a llamar? El super invento. ¿El super? Invento. El super invento. Ok, entonces vamos a hacer toda la mezcla y lo vamos a colocar acá. Acá ya tenemos, miren, cortamos las lavamos y las cortamos, ¿verdad? Así como la receta de Santiago, aquí están los arándanos, aquí están las fresas. Fresas. Ok. Ahora vamos a colocar. No, espérate, mi amor, espérate. Vamos a ir paso a paso. Vamos a colocar acá. No, primero se sí, echa. Sí, pero vamos a colocar primero la medida de la leche. A Santiago le encanta la leche. Ya. Porque los vamos a servir luego en estos vasitos. Porque ya van a ver cómo quiere que se sirva su receta. ¿Sí? Una eternidad más tarde. Ok. Ahora las fresas. Las fresas. Aquí está el pequeño chef. Ahora. Ajá. Ahora de eso. Uh-huh. El sorbete. Sí. ¿Cuántas bolas de sorbete? Uno, dos, tres. Ah, tres bolas de sorbete. Sí. ¿Te ayudo? No, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro bolas de sorbete. ¿Qué? ¿Una? ¿Eso? ¿Dos? ¿Dos? ¿Cuántas eran? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas llevamos? Uno, dos. Dos. Tres. ¿Tres? Tres y. Y cuatro. Ok, y ahora nos falta la leche. La leche, muy bien. ¿La coloco yo? Sí, ok. Vamos a colocar la leche. Ya. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí. Vamos a hacer para papá, para ti y para la abuela. Es que en el video sale así, poquita. Ah, ok, poquita leche entonces. Ajá. Pero mira ahora, lo que falta. Todo. Él es el ahora, el de la receta. Ahora la tapamos. No. No. ¿Qué? Falta el este. ¿El qué? En este. La cosa es. ¿La crema batida? Sí. La crema va cuando ya se sirve. No. ¿Cómo no? Ya cuando está servido acá por encima. Ah. Allá hasta lo lejos la abuelita dándole la receta. Ahora mezclamos. ¿Mezclalo? Acá dice combinar, moler,
¿Puré, licuar o batido? Batido. Batido. Ok, púchalo. Ay, espérame, ¿dónde hago? Espero... ¡Ahí está! Para poderlo servir. Vamos a colocarlo en el vaso. Ajá, servir. Pero yo creo que todavía ya tiene fresas. ¿Ah? Ya. Así. Ahora la crema. Ahora la crema. Lo vamos a tapar para que no venga nada. Aquí. Y voy a sacar la crema. Este es el otro ingrediente que faltaba. Sí. Ok. ¿La coloco yo o la colocas tú? Tú, yo no sé. ¡Ah! ¡Wow! ¡Por Dios! Aquí está la crema batida. Mira, así se come. ¡Eja! ¡Comiendo sorbete! ¡Lo encontramos comiendo sorbete! Vale, ahora la crema batida. ¿Sí? ¡Sí! ¡Ya! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Muy bien! ¿Lo vas a probar? ¡Ay, qué te jugo! ¿Ah? ¡Ah! ¡Va a traer una cuchara! ¡No! ¿Una pajilla? ¡Sí! ¡Ok! ¿Vale? ¡Sí! Ahí está. ¿Pruébalo? ¡Sí!